y después vamos a revelar ese nombre, ¿eh? ¿Qué tal, Kachanowski? Gusto escucharlo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, algunos ya están contemplando estos 4.350 millones de dólares como parte de las reservas, si bien están en el Tesoro del Banco Central. ¿Son reservas de las cuales podamos contar, además de las líquidas, que son creo que 2.500 millones? Mirá, son reservas que si el Banco Central las quisiera usar para contener el mercado cambiario, o sea, si cambia esos stocks por dólares, lo puede hacer. Pero no creo que lo haga, o que no lo haga mucho, porque tiene vencimientos con el fondo en septiembre y en diciembre, que son casualmente el mismo monto que nos ingresa por DEX. Es decir, entre septiembre y diciembre, en esos 2 meses, vencen alrededor de 4.500 millones de dólares con el fondo. Entonces, si el gobierno le paga al FMI con los mismos DEX que nos ingresaron, es decir, que si esta plata así como ingresa se va de vuelta al fondo, el gobierno puede plantear sin complicaciones al fondo negociar después de las elecciones, que es lo que le interesa. Correcto. En cambio, si vos incumplís antes de las elecciones, te podés meter en un problema. Entonces, estos DEX, de alguna manera, son como un maná del cielo que le cae al gobierno, que los puede usar para tener tranquilidad y decir, bueno, con el fondo negociamos después. Bien. Pero podrían usarlo en el mercado cambiario si así lo desean. Correcto. Habló el ministro Guzmán y antes de ir a dos de sus afirmaciones, me gustaría consultarle por sobre si esto tranquiliza al mercado, ¿no? Esta llegada de las reservas, aunque tengan que ser parte del pago que tenemos con el fondo en lo que queda del año. Ya, los mercados suelen mirar el futuro, ¿no? Entonces, lo que sea que interpreten el DEX ya lo descontaron. Es decir, lo que viste en el mercado es como interpretó esto de los DEX. Yo creo que si bien es cierto que puede dar la imagen de que puede haber más reservas para intervenir el mercado cambiario, creo que tiene bastante descontado que va a tener que abonarle al Bien. fondo y que va a tener que afrontar esa realidad. De hecho, fíjate que el riesgo país no cayó tanto, Es decir, ¿no? esto no Digamos. cambia las cosas. No, 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 porque vos si le pagás al fondo, que yo creo que es lo que creo que va a terminar pasando, estás como si no hubiera pasado nada. Correcto. Ahora, vayamos a lo que dijo Guzmán, ¿no? En primer lugar, dijo que no iba a haber devaluación. Y en segundo término, esto está poniendo nerviosa a mucha gente. Dijo que de ninguna manera va a bajar el gasto público, lo que es de esperar que existan nuevos impuestos o el aumento de los ya existentes, ¿no? Sí, entonces yo te diría que va a haber devaluación porque no bajan el gasto público, así que podemos combinar sus dos afirmaciones para afirmar que va a ocurrir exactamente lo contrario. Es decir, devaluación va a haber tarde o temprano porque el gobierno mismo está pisando ya el tipo de cambio oficial. Es decir, el gobierno hasta febrero más o menos de este año venía prolijo devaluando el tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación para evitar cualquier tipo de atraso cambiario. Eso a partir de febrero ya no es cierto. La devaluación del tipo de cambio oficial se ubica bastante por debajo de las inflaciones mensuales que tuvimos. Entonces ya hay una presión a una devaluación natural porque el tipo de cambio va a estar atrasado. Yo creo que eso va a ocurrir después de las elecciones, no antes. Entonces me parece que lo que hace Guzmán es hablar más en tono electoral. Claro. Y lo de no bajar el gasto público, sí, yo creo que apunta a subir impuestos, que la verdad no da para subirlos mucho más y creo que va a terminar perjudicando más que ayudando, ¿no? Igual, de todos modos, aunque no se habla mucho, ha hecho un ajuste en el gasto público, más que nada con inflación, pero los jubilados no han tenido un buen año y los salarios del empleo público Bien. tampoco han crecido mucho y los del privado tampoco, ¿no? Ahora, cuando un ministro de Economía utiliza el lenguaje electoral, lo que está haciendo claramente es mentirnos. Bueno, a ver, a mí lo que me pasa con Guzmán es que muchas veces trato de prestarle más atención a lo que hace que a lo que dice. Y sobre todo en un gobierno donde vos tenés en un análisis político distintos aires, ¿no? Porque está, si querés, el kirchnerismo maduro, está un peronismo por ahí más racional, si querés, tenés también los votos que atrajo Massa. Entonces, todo lo que conforma el gobierno son distintas patas que piensan de alguna manera distinto. Y tiene que unirse en un relato que es imposible. Por eso veías mucho que el presidente del Banco Central hacía una afirmación y después salía Guzmán y hacía
decía prácticamente lo contrario, o que Guzmán se iba a Estados Unidos a negociar con el fondo y Cristina salía a boicotear esa negociación. Entonces, al haber distintas patas políticas, el gobierno es una especie de palacio de la descoordinación que no brinda confianza. Bien. Entonces yo creo que en estas circunstancias hay que mirar más lo que se hace que lo que se dice. Por último, después de las elecciones viene un necesario acuerdo nuevamente con el fondo, ¿no? Uno más. ¿Qué cree que nos va a pedir el fondo para poder acordar? Bueno, es una negociación difícil, ¿no? Porque el fondo también está complicado, porque somos su principal deudor. Es decir, que si Argentina no paga o si Argentina agrava su crisis, el fondo también está en problema. Con lo cual creo que va a ser una negociación difícil, pero lo que yo me imagino es que lo que va a terminar ocurriendo es un acuerdo de facilidades extendidas con metas fiscales y de reservas que seguramente incumpliremos, pero que no van a ser un acuerdo que implique reformas estructurales ni nada muy muy fuerte en ese sentido, que es lo que Argentina necesita, un plan de reformas, tratar de generar un plan económico que genere una reducción del déficit fiscal creíble. Eso implica encarar reformas y este gobierno no las quiere hacer, así que seguramente termine en una negociación con metas fiscales, claro, metas de reservas y que eventualmente incumpliremos. Ahora, sin reformas es imposible cumplir con los pagos, ¿no? Sin reformas no vas a poder cumplir con los pagos porque, o sea, a ver, Argentina no puede pagarle al fondo y el fondo lo sabe, Argentina lo sabe. Y estas metas que van a ser, si se cumple lo que digo, van a ser metas muy light y no va a cambiar el panorama. O sea, tendremos que pagar más tarde, pero el mercado va a descontar que Argentina defaultea, que ya lo descuenta. Está bien, el acuerdo por ahí te puede reducir un poco el riesgo país, pero fíjate lo que pasó con el acuerdo con los bonistas. Guzmán agarró, hizo un acuerdo con los bonistas, ¿qué implicó básicamente? Todo esto que te tengo que pagar, te lo voy a pagar más adelante, porque no hubo mucha quita de capital, sí hubo alguna quita de intereses. ¿Pero qué hicimos? El elefante de pagos lo movimos al 2023-2024. El riesgo país siguió alto. O sea, el mercado sigue descontando que Argentina va a defaultear. Entonces, con el fondo, si pasa algo similar, no se va a generar mucha confianza. Es decir, para cerrar esto, y desde ya le agradezco, como siempre, su tiempo, digamos, con acuerdo o sin él, reina la desconfianza. Y si el acuerdo es muy básico y no se cumple, va a haber mucha desconfianza. Es que la crisis es política también. Entonces, por más que venga Guzmán y Cristina y te digan este es el plan económico que queremos hacer, y sea el que más te guste, yo creo que el mercado no le va a creer, porque la crisis también es política. Muy bien, estamos escuchando al economista Iván Kachanovsky. Kachanovsky, que siga usted muy bien. Buena jornada. Igualmente, muchas gracias.